Hola y bienvenidos a otro video para el canal. Debido a que tuvo más o menos éxito la serie del Dex de Combate, vamos a seguir, y el más pedido en los comentarios de este video fue el magnífico Gyarados, Pokémon tipo agua volador. Bueno, Gyarados siendo el único Pokémon que tiene forma Shiny en el juego por ahora, tiene un máximo CP que puede alcanzar a nivel 40 de 3281, ataque de 237 y defensa de 197. Muy buenas estadísticas. Puede alcanzar a tener 162 de HP si es perfecto a nivel 40, lo que es algo alto. De hecho, es una gran cantidad para un Pokémon ofensivo. Bueno, como dijimos, Gyarados es un Pokémon de tipo agua volador, por lo tanto hay que ver las debilidades y fortalezas que tienen cada uno de estos tipos y estos dos tipos en conjunto. Vamos con las debilidades de Gyarados. Gyarados es tipo agua volador, por lo tanto su debilidad principal es del tipo eléctrico. Gyarados recibe 156% de daño de tipo eléctrico comparado con el daño que recibiría con un ataque que sea neutro. Ahora las resistencias. Gyarados recibirá el 80% del daño correspondiente a un ataque neutro de los tipos bicho, lucha, fuego, tierra, metal y agua. Los mejores Pokémon para utilizar contra Gyarados son Jolteon, Ampharos y Golem. Gyarados puede aprender una cantidad de movimientos enormes. Puede aprender movimientos tipo dragón, tipo siniestro y tipo agua. Gracias a este pool de movimientos, Gyarados tiene una gran variedad de combinación de ataques, la cual pueden ser utilizadas en muchas circunstancias. Sin embargo, vamos a ir con la mejor combinación para atacar y la mejor combinación para defender. La mejor combinación para atacar es Cola Dragón e Hidrobomba. Con esos dos ataques recibirá solamente el punto extra en el ataque tipo agua, pero siendo Hidrobomba uno de los ataques más fuertes del juego, le dará un daño por segundo de 31.4, lo cual es una gran cantidad, uno de los ataques más fuertes del juego. Bueno, y para determinar los mejores combinación de ataques para defender, voy a utilizar el criterio de qué Pokémon se utiliza más contra Gyarados. Gyarados puede llegar a un CP de 3200. Por lo tanto, necesitan para vencerlo un Pokémon o eléctrico o un Pokémon que llegue muy alto. ¿Cuál es el Pokémon por excelencia que está en todos los gimnasios? Es Dragonite. Por lo tanto, un set de movimientos tipo dragón en Gyarados para defender es increíble contra esos Dragonites que vienen a derrumbar gimnasios. Por lo tanto, en mi criterio, la mejor combinación de ataques para defender es Cola Dragón y Enfado en Gyarados. Bueno, eso ha sido todo por el Dex de Combate de Gyarados. Pero antes de irme, un dato curioso, ya sé, voy a hacer esto todos los episodios, voy a hacer el Dex de Combate y un dato curioso. Y bueno, como ya saben, Gyarados es el único Shiny en el juego Pokémon GO ahora, actualmente, pero él también fue el primer Shiny introducido en los juegos de la saga original. Fue introducido en la segunda generación, igual que ahora, de hecho le rindieron un homenaje. Y en la historia es rojo porque obligaron a un Magikarp a evolucionar antes de tiempo, y por eso no cambió de color a un Gyarados azul, sino que mantuvo el color del Magikarp rojo original, ya que no fue una evolución natural. Bueno, y espero que les haya gustado este video, y si es así, denle like y suscríbanse porque me ayuda mucho, y para ver más decks de combate y de esa manera estar preparados para derrumbar cualquier gimnasio y para poder ocupar cualquier Pokémon de la forma más eficientemente posible. Bueno, dejen en los comentarios cuál quieren que sea el próximo Pokémon en el Dex de Combate, y me voy despidiendo. Como dije antes, denle like y suscríbanse, que me ayuda mucho, y nos vemos en el próximo capítulo de Pokémon GO.